Pues la verdad es que es una cosa bastante premeditada o bastante buscada desde el principio, ya no solo por mi formación, que creo que es importante, sino después de haber trabajado en distintas partes del sector financiero, eso sí, solo el sector financiero, aquí no voy a engañar a nadie, pero sí que lo que más me gustaba es ser gestor y ser generalista, tener que saber un poco de todo y no ser el que más sabe de una compañía en concreto. Bueno, decías tú de broma antes que quizás deportista de élite, ya estoy mayor y sería malísimo en eso. Tengo familia que alimentar, así que a eso no me podría haber dedicado en ningún caso. Pero seguro que habría sido algo relacionado con este sector, porque es que de verdad que ya desde muy pequeñito era lo que me gustaba. Fue una diferencia grandísima, porque al final tienes que intentar a veces evitar poner tu visión de mercado, que no sea lo único, y entender que estás seleccionando personas. Detrás de los fondos a veces hay procesos con muchos equipos y lo que importa es el proceso, pero a veces es solo una persona a la que trata. Entonces, ese interactuar y conocer a las personas a veces es lo que marca el éxito seleccionando un fondo de inversión u otro. Ha cambiado sin duda el paradigma de la diversificación de las carteras. Es verdad que lo que antes entendías como tu activo refugio, hoy puede no serlo, aunque hasta ahora lo ha seguido siendo. Yo creo que es el error más generalizado. Yo aquí también levanto la mano. No pensaba nunca que los tipos podían llegar hasta aquí. Y desde luego que si no compraba, no financiaba a la señora Merkel al 0,30, no la voy a financiar al 0,02. Pero las cosas siguen y al final yo creo que las cosas han cambiado, pero estamos viendo compañías mejores haciéndolo mejor que compañías peores. Todo está un poco distorsionado, pero lo que ha funcionado siempre tampoco ha dejado de funcionar radicalmente. Es solo que hay más ruido en el corto plazo, pero miras las pantallas un año después en vez de cada 5 minutos y más o menos sigue funcionando lo que tiene y debe funcionar. Me gustaría ser más de Buffett. Y casi siempre termino siendo más de Soros. Y esto tiene que ver con el plazo de inversión. Pues por esto de la desviación profesional y por recomendar algo que pueda ser absolutamente diferente al mundo de las inversiones, yo recomendaría a todo el mundo Nacidos para correr, que te cambia un poco la mentalidad sobre el deporte. Bueno, a mí me gusta mucho decir que esto es una mezcla de ciencia y arte. Creo que esto define muy bien el mundo de las inversiones. Sobre todo cuando tienes gestores por detrás y se trata de evaluar personas a veces. Bueno, tener un plan de acción y seguirlo. Esto es una estrategia de inversión que sea adecuada al perfil de riesgo de cada uno y pueden pasar cosas graves que te hagan tener que cambiar de plan, pero que realmente sean cosas muy graves, no cambiar a la mínima.